de la estrella, puesto que pienso que el estar encima de un escenario es algo que tiene una relación doble. De un lado, la banda ofrecerá hacia el público su concierto y de otro, se refrendará por parte de los asistentes. Una banda... Llegué a la banda de la estrella por mano de mi hermano, porque entró antes que yo incluso. De todos los fundadores, estaba antes ya la banda. Por unos días me no cogí un tambor, tuve que coger los platillos, fui el primer platillo de la nada. Y entré en la banda un día además muy lluvioso y un día muy sonado para Granada porque había fallecido el Piqui, que era un cantador de flamenco famoso, pues, el 2 de marzo del 80. Y ese día fue cuando entré. Cochera de allí de Torcuato, donde nos caían huevos, melocotones y demás, a ensayar en la escuela de la María allí de FP, de San Cristóbal, ensayar en medio de la calle, o sea que hemos ensayado un montón de sitios. En aquel momento estaba la cosa bastante mal para las bandas de Granada, entonces había estaba la OGE, estaba al principio la banda de la Victoria, o sea éramos muy poquitos y la banda iba desapareciendo, entonces era el momento o de cambiar y dar el salto en agrupación o banda con tambores, pero más al estilo de lo que hoy conocemos como banda tipo de Sevilla, ¿no? Si es que es así de claro. Y claro, la agrupación musical, quizás de la gente que estaba más arriba, porque más conocía era yo, era el que me iba para allá, para aquellos sitios, el que tenía disco, el que tenía tal. Y de primera, lo primero que se tentó fue hacer una banda tipo Armados de la Macarena. Dar el cambio, pero armado de la Macarena. Incluso a Paco se le ocurrió la idea de, ah, pues podríamos ser una centuria, tal y cual, pero bueno, menos mal que no nos vimos de Romano Castillo, ¿no? Se me ocurrió la idea de dar esa agrupación. Kini, que era nuestro director en aquel entonces, no lo veía como buena ojo tampoco, la verdad, pero no estaba. Tampoco él había escuchado cosas de ese tipo y tal, tuvimos que meterle mucho el tema y fue muy complicado porque los instrumentos yo había que comprar trompetas, trombones, fliscornos, otro tipo de ritmos, todo el verano tocando en todos los barrios de Granada, ¿no? Incluso tuvimos que echar una mentirijilla para ir a tocar en un cierto barrio porque la gente no venía, la gente no era como ahora, la gente estábamos cuatro gatos. Y tuvimos que decir que nos habían robado los instrumentos porque estábamos bien para tocar en el barrio y no podíamos tocar. Y tanto se enrolló el barrio que nos pagó hasta el contrato sin tocar. Incluso avalando el Nueva York y se consiguió dar el salto para que ese 5 de octubre pudiéramos tener el primer ensayo, 5 de octubre del 87. Pero es que o cambiábamos el estilo, que además yo creo que se acertó completamente con cambiar la agrupación musical, o cambiamos el estilo o hoy por hoy quizás no existía la banda. Esta la banda que esté sería en la calle, ¿no? Y se fue desvirtuando un poco eso. Había cierta gente de la banda que se tomaba un poco recochineo, ¿no?, el asunto, que iban en la calle, peleas incluso, en algunas series procesionales, y a mí eso pues me quemaba bastante. O sea, llegó un momento que la gota colma el vaso y eso fue lo que pasó. Y en concreto el día que me fui, que fue en la hermandad de resucitado de Reina Mundi, allí en la calle Puerta de Suela, pues ya fue bastante gordo para mi parecer lo que pasó. Y decidí dejarlo allí mismo yo, y con las consecuencias vosotros. No como dice mucha gente, que es que te fuiste para fundar Despojados, no es cierto. Aunque si no hubiera pasado nada en la estrella, yo estaría en la estrella, a lo mejor estaría hoy mismo en la estrella también. Pero yo la idea de fundar la banda Despojados la tenía y la iba a hacer aunque yo estuviese en la estrella. Thank you.
decidí seguir los pasos de la música ya con la nueva banda que iba a quitar cosas serias, porque en su momento los ensayos, el año es muy largo, es muy duro, hay momentos para reírse, momentos buenos, pero cuando la banda tiene que estar tocando y cuando la banda tiene que estar dando el callo, tiene que ser uno serio y tiene que ser la gente igual, seria, porque además lleva el nombre de una hermandad y si eso no se cumple, entonces ya no es lo que, por lo que luchamos, ¿no? Y eso pues se rompió y también a lo mejor eso me pasa más adelante, ya más mayor y tal, pues lo piensa y dice, no, da un golpe en la mesa y dice, no, mira esto así, o cortas por lo sano y si hay alguno que se tiene que ir a su casa, pues se va, pero en aquel momento pues también es más joven, piensa las cosas más precipitadamente y pues quizá también me, pues te puedes equivocar. Pero bueno, fue lo que pasó y ya está, y uno se tiene que apechugar con lo que hace y para lo bueno y para lo malo. Desde el 80, que es la primera Semana Santa, hasta el 88, que fue el primer año de la agrupación musical. Se fundó en el 87 la agrupación, y del 88 hasta este año, que es el tiempo que llevamos de agrupación musical. O sea, 4 Semanas Santas de agrupación musical y 8 de Corea de Tambor. La agrupación comenzó acompañando en sus estaciones de penitencia a hermandades como Las Maravillas, El Trabajo, Los Dolores, Tres Caídas, La Cañilla, el Via Crucis, Las Penas, La Merced, Los Escolapios, Santa María de la Alhambra, Los Facundillos o El Resucitado de Regina Mundi, por solamente mencionar las de la ciudad alhambreña. Tras la Semana Santa de 1988, se incorporaron trombones y bombardinos y se montan marchas como Sagradas Vestiduras, Himno de San Antonio, Pasa la Virgen del Refugio y otras más, apareciendo también la primera marcha dedicada a los titulares de la Hermandad de la Estrella, Estrella Albaicinera, de Joaquín Tesifón.
siempre por tus hijos, que no se aparten de ti. Carmen Florido, estrella, gitana del Albaicín, ruega siempre por tus hijos, que no se aparten de ti. A partir de ese momento seguirían haciéndose composiciones propias como Jesús de la Pasión y Nazareno, Virgen de las Maravillas, Nuestro Señor de la Humildad y Alegría de Resurrección. Todas estas composiciones quedaron recogidas en el primer trabajo discográfico, bajo el título de Estrella de Pasión, editado en 1993 en los estudios Alta Frecuencia de Sevilla.
Ese mismo año se cambió el uniforme, modificándolo a pantalón, guerrera y gorra de plato negra, camisa blanca con corbata negra, gala dorada y fajín dorado, que sorprendió a la ciudad de Granada, siendo pues el último año que tocarían las liras en la agrupación. La banda en 1994 vuelve a grabar un trabajo discográfico, titulado esta vez Pasión según Granada, que recogía marchas propias como Jesús de la Paciencia, Plegaria a María Santísima de la Estrella, Misericordia y Silencio, Hoy en la Carrera Sentencia, además de otras como Reina de mi Amargura, Requiem, Oración a Fátima y varias más. Tras la Semana Santa de 1994, su director, Joaquín Tesifón, se debe más a su vida personal que a la musical y abandona su puesto de director, creándose la primera junta de gobierno de la agrupación musical. En el año 1996 se incorporan tubas a la agrupación para darle mayor realce al sonido a los bajos y aparece el primer sucesor de Kini, recogiendo el testigo de la dirección musical, Francisco Cobos. Buenas noches, buenas tardes a todos los que estáis viendo este gran DVD que ha hecho esta gran agrupación de música. Y nada, yo llegué pues con un compromiso de mi jefe, mi director, Miguel Sánchez Ruzafa, con el hermano mayor, Paco Martínez Ladrón de Guevara. Vale, pues fue en el bar de los Caracoles, en el famoso bar Aliatar, que se había ido Kini, que había sido el director principal de toda la vida, fundador de la banda. Y nada, y a raíz de eso, pues fue un compromiso, se habían quedado sin director, y entonces entre Paco y Miguel Sánchez Ruzafa, pues, oye, Paco, pues quédate al frente de la banda, y bueno, y yo, pues sinceramente, pues, oye, no había probado nunca lo que era una... que estuve al frente de la banda, claro, yo no conocía este tipo de música, este tipo de formación. Pues nada, lo que empecé a hacer fue lo principal, ¿no? Empezar a intentar a retomar las voces, las cornetas, las trompetas y hacer un poquito, afinar un poquito, que también se intentó afinar al principio, y sobre todo eso, matizar, ¿no? Hacer fuertes, hacer piano, los tambores, intentar quitar ese vibratillo de trompeta, que yo lo entiendo, que es típico de la agrupación, pero bueno, yo no estaba acostumbrado a aquello y bueno, intentamos hacer algo de eso, ¿no? Mejorar un poquito lo que era la calidad